historia del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo abarca casi todo el siglo XX. Desde un principio, buscó incorporar en su obra la herencia artística que recibió de las culturas indígenas de México, tanto del arte prehispánico como del popular. La obra se refleja desde este acercamiento nítido, respetuoso, solidario con el indígena. La primera producción de Tamayo es una pintura que tiene un indigenismo completamente alejado de aquella postura política, narrativa o histórica que pudo haber tenido la pintura de Diego Rivera. Y Tamayo aborda al indígena de una forma como hermanada, como en este devenir diario, en estas escenas donde no se recrean las danzas, los bailes o los momentos áureos del indígena, sino más bien la vida cotidiana, esa intromisión que tiene el indígena consigo mismo, en donde tiene un carácter que Tamayo respeta mucho y que decodifica de una manera muy poética en su pintura de la primera época. Esta fuerza estética, el artista incorporó elementos de las vanguardias internacionales y rasgos de artistas que convirtió en sus interlocutores. Luego encontramos un interés muy profundo en aquellas vanguardias que Tamayo no conoce de primera instancia, sino a través de documentación y de lecturas. Y creo que lo primero, el primer gran artista que va a tener un impacto enorme en Tamayo es Cézanne. Lo decodifica, lo estudia, lo desmenuza, penetra en él y extrae elementos que luego va a incluir en su pintura de una manera muy personalizada. Tamayo nunca copia, Tamayo estudia, integra a su propio lenguaje lo que aprende de los otros, ¿no? Luego el siguiente obviamente será Picasso. Picasso va a ser un personaje importantísimo para Tamayo y también lo va a decodificar y más que copiarlo, dialoga con él. Durante las cuatro primeras décadas de la producción artística de Tamayo, entre 1920 y 1950, se hace evidente su propia evolución y sus aportes al campo de la pintura mexicana en momentos decisivos de la integración de México a las culturas modernas del mundo. Son los años 20 hasta los años 50, que es una época muy importante para contextualizar al fundador de este museo, no solamente como artista que salió, que vivió mucho tiempo fuera del país, vivió en Nueva York, vivió en París, y en ese tiempo, así como posteriormente, él tuvo contacto con artistas internacionales muy, muy importantes y aprendió no solamente muchas técnicas a nivel artístico, sino que también realizó intercambios a otra escala que permitieron que él pudiera concebir la colección que hoy es la colección del Museo Tamayo. Este es un cuadro que podríamos considerar un punto de partida para una gran trayectoria como la de Tamayo. Es un diálogo muy inmediato, muy elocuente con Picasso, un referente del retrato popular del siglo XIX. Encontramos a este personaje sentado en una silla artesanal mexicana e inmerso en un ámbito que lo podemos asociar inmediatamente con lo popular, con esa arquitectura colonial que se caracteriza por los guardapolvos que podemos encontrar en esta parte, que Tamayo convierte en un elemento para hacer una composición muy sólida, una composición canónica dentro de la concepción del retrato tradicional. Y sin embargo, también encontramos un referente ya inmediato con esa síntesis que Tamayo hace de las formas de la escultura prehispánica. En 1938,
Tamayo recibió y aceptó una oferta para enseñar en la Dalton School of Art de Nueva York, ciudad en la que permaneció durante casi 20 años y que fue decisiva en su proceso artístico. Tamayo ocupa un lugar privilegiado durante mucho tiempo en el ámbito artístico y cultural neoyorquino. Se vuelve un personaje y un referente no solamente para los coleccionistas privados, sino también para los institucionales y también para el mercado. Más adelante, el MoMA le va a adquirir obras a Tamayo. Es el primer artista latinoamericano al que el MoMA le adquiere obra. Y pasa a formar parte de los museos más importantes de Norteamérica. Es un cuadro de 1938 en la que Tamayo incorpora una cantidad de elementos que venían de la primera vanguardia mexicana, que es el estridentismo. El uso de retículas por los cables eléctricos es algo que nos informa cabalmente de esa modernidad que tiene la obra de Tamayo, esa síntesis de la arquitectura, del paisaje constituido únicamente por arquitectura, donde ya han dejado de funcionar los elementos naturales, están también dinamizados por esta coreografía de aviones que Tamayo ha convertido en juguetes, que son al mismo tiempo elementos lúdicos y al mismo tiempo también elementos de reflexión en torno de aquel momento tan conflictivo de la Segunda Guerra Mundial. En 1950, Tamayo representó, junto a Rivera, Siqueiros y Orozco, por primera vez a México en la Bienal de Venecia. A partir de ese momento, se consolidó su fama a nivel internacional y el pintor vivió casi el resto de esa década en París. Y entra a formar parte de la élite cultural y también ahí tiene un desarrollo extraordinario dentro de su producción, porque aquello que lo ha identificado como un artista profundamente mexicano, que se expresa con colores del trópico, se va modificando de una manera muy sofisticada y no deja de ser un artista profundamente mexicano, pero también se convierte en un artista vanguardia, con inquietudes mucho más profundas y mucho más complejas y sofisticadas. Estos niños que juegan tienen algunas líneas que nos indican el movimiento que tienen, ese dinamismo que tienen sus juegos, lo mismo en esta parte circular que juega a plegarse y luego volverse a incorporar. Y por otro lado también encontramos un recuerdo muy consistente de la escultura prehispánica. También es un cuadro que tiene un colorido extraordinario en donde encontramos de sobreponer una capa de color a otra y luego algunas retículas, algunas partes en donde el color está dado a través de estas retículas de goteos, de chorreados, de ese accidente controlado que Tamayo había encontrado como una herramienta estética muy propia del expresionismo abstracto y que Tamayo lo incorpora a su discurso estético para lograr esa complejidad colorística tan, digamos, jugosa, tan consistente. Nuevamente acá podemos encontrarnos. Son simples sandías, pero al mismo tiempo tienen esta teoría de la pintura postcubista cezaniana, en donde cada fruto está visto desde una perspectiva individual. Hay una que está vista de frente, otra desde arriba y otra desde un lado, pero en una vista única que nos habla de ese simultaneísmo del espacio-tiempo que Tamayo incorpora en su pintura. Vamos a encontrarnos con ese gozo que nos proporciona ver esa textura tan rica, esas veladuras de color rosado que están puestas sobre un naranja encendido,
o sobre unos sepias muy delicados y que forman una gama interminable, incontable de colores, de tonalidades que hablan sobre esta atmósfera, ese sentimiento de no solamente tiempo-espacio, sino también sensual de enfrentarnos con el cuadro. Al iniciarse la década de los años 60, Rufino Tamayo regresó a su México natal. El reconocimiento internacional que había alcanzado lo colocó en una posición privilegiada para crear una colección de arte internacional que legó a México en este museo que abrió sus puertas en mayo de 1981. Tamayo tuvo una visión a largo plazo, en un espectro muy profundo, de poder pensar en difundir el arte, en poder hacerlo una convocatoria amplia, extensa, y situó el museo en el Bosque de Chapultepec porque sabía que era un lugar de confluencia. Históricamente, la colección es un punto que convoca al público para enfrentarse a las formas de pensamiento del arte moderno y contemporáneo que pronto ya están siendo parte de un lenguaje clásico, pero que sin embargo se mantiene vivo. A mí me gustaría pensar que Rufino Tamayo estaría al menos muy complacido con el hecho que la colección ha ido creciendo de una forma muy congruente, a pesar de que cada administración en el museo pueda llevar a cabo una diferente línea artística y curatorial. Creo que ha ido a la par de un programa artístico sólido, de un museo de gran calidad internacional, un museo con una colección pública contemporánea de los únicos de este nivel en Latinoamérica. El arte sigue siendo producido con nuevas intenciones y nuevas ideas conforme pasa el tiempo, y eso es lo que seguimos renovando nosotros con un interés genuino y bueno, con ganas de que el público pueda conocer eso en nuestro país, todas las manifestaciones de los artistas de mejor calidad a nivel internacional, que es lo mismo que él buscó en su momento.